cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. No hay palabras, Señor. No hay manera, Señor, de expresar tanta bondad. Gracias. Llena esta casa de tu gloria. Llena esta casa de tu presencia, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre, Señor, las vidas de cada uno, Señor. Que podamos salir renovados, Señor, fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, gritar, Señor, libremente que tú eres Dios. Que podamos, Señor, profetizar en tu nombre, Señor, a las naciones, que tú eres digno de gloria, que tú eres la salvación, oh Jesucristo, que tú eres la puerta, que tú eres la vida eterna, Señor. Que nuestros labios, Señor, expresen toda tu grandeza, Padre. Que nuestra vida misma, Señor, sea testimonio de tu poder y tu gloria, Señor. Que seamos el reflejo vivo de tu gloria, Señor amado. Pon en nosotros tu amor, Padre, tu misericordia, Señor, hacia nuestros hermanos, Padre. Pon en nuestros labios la palabra, Señor, de salvación para aquellos que aún no te conocen, Padre. No permitas, Señor, que nos acomodemos solamente, Señor, para servirte y alabarte, sino que salgamos, Señor, a las calles también, Señor, a llamar a aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Padre, para buscar más, para poder, Señor, bendecir y edificar esas vidas, Señor, con una palabra de aliento, Señor. Siento la unción.
adoración, pero también a rendir, Señor, todo aquello que no te agrada, Señor. Todo aquello, Señor, que impide que podamos caminar, Señor, libremente ante tu presencia. Todo aquello, Señor, que nos detiene para entrar al lugar santísimo de tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor. Exáltate, exáltate, amado. Recibe el canto de tu pueblo, Padre. Recibe, Señor, esa alabanza como perfume a tus pies, amado. Gracias, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu unción pudre el yugo. Gracias porque tu presencia todo lo cambia. Gracias, gracias porque no hay manera, Señor. No hay manera, Señor, que venga el enemigo, Señor, a robar lo que es tuyo, Padre. Porque tuyos somos, Señor, ovejas de tu prado, Padre. Aleluya, gracias, gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, un aplauso al Señor. Poderoso es nuestro Rey. Nuestro Padre va delante de nosotros como un poderoso gigante, como un poderoso guerrero con poder y gloria. No importan las circunstancias, no importa lo que venga enfrente de nosotros, lo que nos quiera atemorizar, esos gigantes que le dicen tú no puedes. Tú puedes en Cristo, lo puede por ti. Somos poderosos porque Él es poderoso. Aleluya, gloria a su nombre. El Señor está levantando un ejército de valientes. Hoy es el día que usted, hermano, dé un paso al frente y diga, yo quiero ser ese valiente. Yo quiero entrar en ese ejército. Yo quiero pelear al lado de mi Señor. Aleluya. Poderoso. Dios está levantando un ejército. Un ejército valiente.
enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. We'll be right back.
solo para ti. Que no importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco. Que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco.
Corremos, Señor, a tu presencia. Corremos a nuestro lugar de seguridad, Señor. No importa lo que se levanta, Señor, contra nosotros. No importa las circunstancias, Señor, que se están presentando, Señor, alrededor del mundo. Tú estás aquí, es suficiente. Tú estás aquí, lo llenas todo, Padre. Nada nos puede separar de tu amor, Señor Jesús. Nada nos puede arrebatar de tu mano, Padre. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Tu Espíritu nos guía, Señor. Tu Espíritu nos ministra. Tu Espíritu nos consuela, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por permitirnos escuchar tu voz. Gracias por llamarnos, Señor. Porque estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Mas tu grande amor, Señor, nos ha traído a tu presencia. Mas tu gran amor nos ha levantado, Señor. Y hoy te adoramos, Señor. Hoy te exaltamos, Padre. Te exaltamos, Padre. Gracias, Señor. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Espíritu.
las mejores voces. Él no busca los talentos. Él solo busca un corazón rendido. Un corazón humillado ante su presencia. Un corazón sediento de Él. El Padre solo está buscando corazones dispuestos a servirle. Corazones que sean obedientes a su palabra. El Padre te está buscando a ti. Me está buscando a mí porque nos ama. Porque quiere entregar toda cosa buena a nuestras vidas. Por amor el Padre nos busca. Solo porque nos ama. Porque nada podemos dar a cambio de su gran amor. Nada tenemos para ofrecerle. Pero Él nos busca. Él nos anhela. Él anhela bendecirnos. Anhela escucharnos. Aún por las noches el Señor espera que tú lo busques. Él quiere escuchar tu voz. Él espera por ti. Escucha hoy la voz del Padre que te dice que te ama. Antes de que te formara en el vientre de tu madre ya te amaba. Y entregó todo.